This reforestation programme is a collaboration between three different projects. The Jaguar project researched and identified this important location, and Grow Jungles sourced a new and environmentally focused owner for the property. And Oster Conservation are here with their fabulous protection of trees and their expertise. It's a particularly important reforestation programme for us because where we're located right here is just beyond the borders of Corcovado National Park, one of the most biodiverse jungles in the world. Mi nombre es José David Rojas, soy coordinador de restauración de esa conservación del programa Reach to Reef. El día de hoy estamos aquí en una finca en Los Planes, en una finca que ahora estamos restaurando con nuestro aliado de Grow Jungles. El área de restauración es de 2 hectáreas y estamos introduciendo aproximadamente 25 diferentes especies. Por ejemplo, una de las más especiales es el Plodendrum costarricensis. El año pasado fue la primera vez que se logró propagar. De momento solo se conoce en 6 individuos adultos en lo que es la península. Es una especie endémica de la familia Canelacea. También tenemos algunas especies de bosques maduros, como por ejemplo el Couratari scotmori. Tenemos Parquia péndula. Algunas especies más comunes como lo son el lorito, el roble sabana, el cortez amarillo, que tienen también su importancia a nivel de ecosistema y a nivel de belleza escénica. Bueno, para nosotros consideramos en nuestro programa de restauración que cada pequeña acción cuenta en cuanto a temas de restauración y conservación de ecosistemas. Por ejemplo, el día de hoy, con una pequeña siembra de aproximadamente 1.500 árboles en 2 hectáreas, podemos conectar 2.000 hectáreas de bosque y realizar pasos de fauna. Tal vez 2 hectáreas se puedan considerar un área pequeña, pero nosotros lo que hacemos es enfocar nuestros esfuerzos en zonas prioritarias. Cada pequeño bosque restaurado para nosotros es una victoria. Por ejemplo, en esta finca ya hay un proceso de sucesión iniciado de aproximadamente unos 5 años, entonces hay algunas especies pioneras creciendo. Para nosotros la experiencia de asociarnos con Grow Jungles ha sido muy enriquecedora. Hemos podido trabajar de la mano haciendo este trabajo que es tan importante de restauración, y es un aliado importante porque los esfuerzos de restauración se logran trabajando juntos con este tipo de iniciativas, con organizaciones que están dispuestas a colaborar y a poder ofrecer su ayuda o poner de su parte en cuanto a restauración, conservación de ecosistemas. Es importante que la gente se pueda involucrar más, vincular más y aprender más del bosque que los rodea. Muchas veces tenemos un bosque al lado y no sabemos el tesoro que albergamos tal vez a 10 metros de nuestra casa o a 100 metros. Para mí la conservación es cuidar los árboles, los animales, el agua, o sea, la naturaleza. La conservación para mí es reforestar nuevas áreas y crear nuevos sistemas ecológicos para los animales. Crear un corredor biológico y nuevos ambientes. Porque tenemos una variación de plantas, de árboles en esta zona, y la importancia de que hayan más árboles es que podemos encontrar más animales y les damos más alimento, también en la parte del oxígeno y la preservación de la reserva forestal. Todos los árboles, como el abalacañón, por ejemplo, si hay un árbol muy grande debajo de los árboles, todo lo que es plantas van a morir porque no les pega el sol. Entonces tenemos que tener unos espacios, diferentes tipos de árboles que no hagan tanta sombra para que se pueda mantener un balance entre las plantas y los árboles. Para mí sembrar árboles es algo muy importante porque en zonas donde no hay abundancia de árboles va a funcionar para que sea un mundo mejor también. Algunos de los animales que viven en esta zona, como la danta, cherengas, pumas, y como estamos cerca del parque también hay jaguares. We've had the camera traps up here all year and we've captured an amazing variety of mammals, 3 different species of wildcats in front of the same camera in a short period of time. We captured the jaguarundi and the ocelots and the puma and the tapir and the collared peccary
and an incredible range of mammals. So that really just sort of vindicates the importance of what we're doing here. Nos sentimos parte de ese proceso de restauración y sabemos que es un trabajo importante a pesar de que posiblemente no vayamos a ver ese bosque desarrollado. Sabemos que estamos teniendo un impacto importante con respecto a la conservación de nuestros ecosistemas.